El canalla comenzó perdiendo, pero lo dio vuelta y espera por Vélez o Atlético Tucumán en la semifinal de la Copa Argentina. Mira el video de este fanático. Rosario Central y Godoy Cruz protagonizaron uno de los mejores partidos del año. El conjunto de Paolo Montero se quedó con 10 jugadores a los 9 segundos, por la expulsión de Fernando Tobio. El Tomba aprovechó el hombre de más y anotó dos goles. Sin embargo, en el segundo tiempo el encuentro cambió, Central metió tres goles y se clasificó a semifinales de la Copa Argentina. Minutos después del pitazo final, un fanático del Canalla subió un vídeo a sus redes sociales y no pudo aguantar el llanto. Rosario Central conocerá hoy a su rival, se medirán Vélez y Atlético Tucumán y el vencedor será rival del conjunto rosarino. Cabe remarcar que era un partido bisagra para Paolo Montero porque se había puesto como plazo el encuentro ante Godoy Cruz, si ganaba seguía, pero si era derrotado dejaba el cargo.